this is it. You need any help with your bag? No, that's all right. I got it. How about some walking around money? Dad, it's okay. Okay, just make sure to... Call you when I get there? I know. Yeah. You know, you could stay home, do another year of high school if you... Very funny, Dad. Well, I'll see you at Thanksgiving. Yeah, I'll see you. Hey, Dad. Yeah. Thanks. You got it, kiddo. Looks like your ride's here. You be careful, okay? Dad, it's just ISIS. Take care of her. Death to America. ISIS. We'll take it from here, Dad. ¿Qué tal y muy buenas noches? La famosa actriz de la película 50 Shades of Grey, ustedes la acaban de ver, hace una parodia en un programa cómico de alta audiencia en este país, burlándose de las jovencitas, de los muchachos que están atraídos a la causa de ISIS. Y le dice al padre, como ustedes acaban de observar, voy a dejar de estudiar, pero es solamente, papá, para unirme a ISIS. Mucha gente en este país no se está riendo y el menos que se ha reído es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está en Washington, pero en una pelea política pública con el presidente Obama, que ni lo llamó, ni lo visitó, ni lo invitó a la Casa Blanca. Netanyahu viene a decirle a Obama en su cara que su pacto con Irán es muy deficiente, porque él considera que con los tiranos ni se negocia ni se apaciguan, se eliminan. Les voy a contar esta tragedia política para ambos países y todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. This deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program. And two, lifting the restrictions on that program in about a decade. That's why this deal is so bad. It doesn't block Iran's path to the bomb. It paves Iran's path to the bomb. A deal that's supposed to prevent nuclear proliferation would instead spark a nuclear arms race in the most dangerous part of the planet. Entonces, este es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que le está hablando al Congreso Federal, a la Cámara de Representantes, como ustedes están viendo ahí, pero no llegó a la Casa Blanca. Y algunos consideran que esto es una ofrenda al presidente Obama, pero también el presidente no lo llamó, no lo visitó y no lo invitó a venir. Un líder y un aliado tan importante como es Israel, el que lo invita al pleno de la Cámara de Representantes es el señor John Boehner, que es el tercer hombre del país, y él... el presidente de la Cámara. Obama le contesta a través de la prensa al señor Netanyahu. Veamos. So, the bottom line is this. We don't yet have a deal. It may be that Iran cannot say yes to a good deal. I have repeatedly said that I would rather have no deal than a bad deal. But if we're successful negotiating, then in fact this will be the best deal possible to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Nothing else comes close. Sanctions won't do it. Okay. Bueno, sin duda que se le ve el enojo, la furia al presidente Obama en la cara y le damos la bienvenida a Aaron Glantz, especialista en temas de Medio Oriente, presentador de Shalom Israel. Muchísimas gracias, Aaron, por estar gracias, con nosotros. María Elvira. Dos preguntas puntuales para entonces continuar con esta novela política entre Netanyahu y el presidente Obama. ¿Por qué considera Netanyahu que es
tan mal acuerdo, el que todo indica que se va a firmar al final de marzo. Porque Netanyahu lo viene diciendo hace mucho tiempo, esto no es de ahora, María Elvira. Sí. Y tenemos que, ¿qué viene diciendo? Viene diciendo que un mal acuerdo sería pésimo, no solamente para Estados Unidos, no solamente para Israel, sino para el mundo. ¿Y por qué este podría ser un mal acuerdo, el acuerdo que está negociando Obama? Porque el régimen iraní viene ganando en los últimos 6-7 años solamente tiempo. El 31 de marzo vence el plazo que teóricamente después del último preacuerdo que había debería finiquitarse, debería cerrarse. Porque el señor John Kerry está en Suiza ahora negociando, apurándose con el grupo. Sí, que es interesante. Hoy en el mismo día, claro, de hoy, está Kerry en Suiza negociando con los iraníes. Tal cual. Mientras Netanyahu está en Washington y Obama está bravo porque... No. Ahí está el se le coló el amigo, se le coló el amigo en la casa y no le gusta el mensaje que el amigo está enviando. De todas maneras, este paralelo que está haciendo el presidente Barack Obama no es de ahora. Este entuerto entre el primer ministro y el presidente no es de ahorita, viene de hace mucho tiempo atrás. Pero en particular el hecho de que el presidente está diciendo que no va a llegar a un acuerdo que sea malo. Entonces, malo es muy subjetivo. Lo que para usted puede ser un buen acuerdo, para mí puede ser muy malo. Nosotros, déjeme entonces escuchar lo que dice Netanyahu, que ISIS, como empezamos con esta parodia, que es solamente ISIS, papá, ¿no? ISIS e Irán, ambos son enemigos, pero los dos quieren ser los que predominan en el mundo islámico. Los dos quieren el Estado Islámico. Esto es lo que viene pregonando Netanyahu. Vamos, no de ahorita, de mucho. Escuchemos tiempo. Lo que dice el primer ministro israelí. The battle between Iran and ISIS doesn't turn Iran into a friend of America. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic, the other calls itself the Islamic State. Both want to impose a militant Islamic empire, first on the region and then on the entire world. Sin duda que los yihadistas, sin duda que los yihadistas son un problema, y los yihadistas son los mismos iraníes que la gente de ISIS, aunque no son amigos los iraníes con la gente de ISIS, pero sí esbozan la misma causa, que es destruir a Israel y destruir a nosotros en los Estados Unidos y todo lo que huela a occidental. Y ganar todo lo que tenga que ver en territorio. Claro, vamos entonces. Ese es el punto. Pero entonces lo que dice el presidente Obama, para ser imparcial, es que es mejor tener un acuerdo que no tener controlado a Irán. La pregunta es si Irán se puede controlar. Escuchemos lo que dice Obama. The alternative that the Prime Minister offers is no deal, in which case Iran will immediately begin once again pursuing its nuclear program, accelerate its nuclear program, without us having any insight into what they're doing, and without constraint. Puede ser legítimo lo que dice el presidente Obama. Puede ser es legítimo, mejor, pero dígame. Yo no le creo a un régimen como el de Teherán. Yo no le creo. Si el presidente le cree, que haga el acuerdo. ¿Usted no le cree, independientemente de lo que firmen los ayatolás? Absolutamente. ¿Usted no piensa que van a seguirlo? No, porque ¿okay? Lo único que están logrando, María Elvira, es ganar tiempo en su programa nuclear. Y el primer ministro Netanyahu ya lo dijo en las dos sesiones de las Naciones Unidas, las últimas, y se lo viene diciendo también en privado y en las reuniones que mantuvo con el señor Kerry. El régimen iraní es un régimen y lo único que busca es su interés. ¿Por qué usted cree, brevemente, para ir entonces a escuchar nuevamente al presidente y a Netanyahu, por qué usted cree que Obama no lo invita a la Casa Blanca? Es una rencilla que tiene el presidente Obama con el primer ministro. ¿Tiene rencilla? ¿Por qué tiene rencilla? Sí. Porque Israel ha sido el gran aliado aquí, siempre, aquí y lo republicano. Y lo va a seguir siendo. Lo dijo. Pero muy ¿por qué clarito. Hay rencilla específicamente por parte de Obama a Netanyahu? Porque ¿por qué? El presidente tiene esa forma tan especial de tratar a la gente de la forma que lo hace. Y pero lo tiene hizo que haber una razón más de fondo para que el presidente Obama... Alguna desavenencia que haya tenido con el primer ministro que nosotros no la sabemos, pero indudablemente que el primer ministro, y se lo dijo muy clarito, no vengo a interferir en ningún tema que tenga que ver con la política interna de los Estados Unidos. Vamos entonces a escuchar nuevamente. Adelante. Is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. To defeat ISIS and let Iran get nuclear weapons would be to win the battle but lose the war. We can't let that happen. Eh,
Escuchemos entonces lo que dice el presidente Obama y lo quiero que me explique la importancia que tiene estar hablándole, ¿no?, a toda la Cámara de Representantes, donde no estaban todos los miembros presentes, porque algunos se solidarizaron con el presidente Obama y no fueron, como por ejemplo Luis Gutiérrez. Sí. El ala de un grupo de los legisladores hispanos no fueron. Y también otro grupo. Entonces, sí hay una riña entre el presidente, el Partido Demócrata y los legisladores demócratas en este momento. Escuchemos entonces al presidente Obama. So we're staying focused on the central issue here. How do we prevent Iran from getting a nuclear weapon? The path that we've proposed, if successful, by far is the best way to do that. That's demonstrable. And Prime Minister Netanyahu has not offered any kind of viable alternative that would achieve the same verifiable mechanism to prevent Iran from getting a nuclear weapon. Sin duda que estamos escuchando que el presidente, ese no es el tono del presidente, el presidente es un poquito más calmado, sin duda que se muestra el enojo en el tono. Y lo que está diciendo es que Netanyahu viene, pero no presenta ninguna alternativa. ¿Cuál podría ser la alternativa? El primer ministro no puede presentar ninguna alternativa, María Elvira, porque la negociación la está llevando adelante el grupo 5+1, entre los que está Estados Unidos. Si el presidente Obama y su team y su equipo están llevando adelante estas negociaciones, me imagino que el primer ministro Netanyahu tiene mucha más información que nosotros hoy no podemos divulgar. Y en ese punto está donde está una inflexión por parte del grupo 5+1 para permitir que Irán avance en su programa nuclear. Lo que está previniendo el primer ministro es este punto. No podemos dejar que este régimen, los ayatolá, que amenazan constantemente a Israel, se lo están diciendo en la cara al propio presidente, no tomen una medida de acción. Esto es lo que está pidiendo Netanyahu a gritos. Netanyahu está a 2 semanas de las elecciones y todo podría indicar de que él pierda las elecciones en su país. Algunos consideran que entonces lo que viene es a tratar de hacer política interna. Déjeme escuchar lo que dice o la opinión de un israelí, de un israelí de a pie. Escuchemos. Okay. The entire episode shows a lot of irresponsibility on Netanyahu's part, endangering our relationship with the United States, which is, I think, the most important relationship that Israel has. And I feel that a lot of the things that he did are he's doing because he knows that he's going to be losing the next election, and he's looking for friends within the Republican Party and looking for what to do after he is no longer our prime minister anymore. Fíjense lo que está diciendo este israelí, de que está poniendo en peligro la relación con los Estados Unidos. ¿Es eso posible? Esta es la opinión de ese israelí. Correcto. Bueno, muchos otros no están en esta posición. Muy bien. Y una cosa muy importante. Dígame. Si es que llega a perder Netanyahu, cosa sí, que dudo, bien, van a tener que venir a buscarlo, van a tener que hacer una alianza. La relación Estados Unidos-Israel no se ha quebrado. Los medios están intentando resquebrajarla. Está más sólida que nunca. Y lo dijo muy clarito el primer ministro. Somos una familia y en nuestra familia tenemos divergencias. Absolutamente. Y fíjese, aquí lo está diciendo uno de los representantes de Carolina del Norte. Escuchemos. A ver qué dice. First, I'd like to congratulate Speaker Boehner and Prime Minister Netanyahu on a very impressive bit of political theater. Now the Prime Minister can go home to his campaign and say he lectured Congress and the American people on things that apparently we didn't know. Bueno, usted me está diciendo entonces que la realidad es que independientemente de esta pequeña riña, Israel tiene el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos. ¿Qué va a pasar el día 31 de marzo si en realidad hay un acuerdo de Estados Unidos con Teherán? Vamos a ver en qué lineamiento va ese acuerdo. Okay. Hasta ahora Irán ha rechazado algunas de las posturas que le han presentado. Todo depende de las negociaciones y cómo las lleven a cabo. El primer ministro Netanyahu va a aprobar o desaprobar en el mismo momento que salgan publicadas. Pero es que a mí me encanta porque los judíos, como dicen, si no lo hacen ustedes con nosotros, nosotros lo vamos a hacer solo. Lo dijo muy y clarito. Ahí está, Israel se va a defender absolutamente siempre. Ya lo probaron en el 81 cuando bombardearon los reactores nucleares de Irán durante el tiempo de Reagan. No es así, donde lo hicieron solo. Sabemos que ustedes, después del holocausto, es su problema y ustedes lo resuelven como ustedes pueden. Es una cuestión de supervivencia y él está representando a su pueblo, no, defendiéndole. Y viven en un vecindario bastante hostil. Más que complicado. Muchas gracias. Que Dios bendiga Israel. El pueblo prometido. Muchas gracias. A ustedes. Ya regreso con más. Vamos entonces a hablar de Cuba.
Bueno, estamos viendo unas imágenes que podrían lucir un poco vintage, ¿no? Del año 40 o 50, pero lo que están es esbozando, demostrando cuál es la realidad de Cuba en este momento, según las artistas cubanas Ana Olema y Anelis Casanova. Me parece que hay una gran creatividad en ellas y vamos a mostrarle esta serie de pancartas o de placas o de posters que han diseñado estas dos artistas cubanas en un trabajo que se llama Visit Cuba Project. Porque como ahora Cuba está de moda, le damos la bienvenida a Ana Olema. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por estar aquí. El gusto es mío y felicidades porque me parece que los posters o las pancartas están muy bien pintados y no solamente hablan una foto, dice mil palabras. Y como ahora Cuba está de moda, ustedes están tratando de cierta manera contrarrestar esta ola, pero para que las personas, los turistas que decidan ir, sepan también cuál es la realidad. Correcto, ¿no? Nosotros vemos el proyecto de Cuba Visit Project como un proyecto de publicidad o de contrapublicidad ante este fenómeno que se está manejando. Yo decía, este proyecto que es de Chancleta Power, Chancleta Power es el equipo de Anelis Casanova. Chancleta Power. Ah, Chancleta Power, muy bien, porque es el poder de la chancleta. De la chancleta, de dar chancletas. Así mismo es. Okay. Y hicimos este proyecto que empieza con estos pósters, pero que se va a extender, digamos, a una guía turística, a un hashtag, además enseñar quizás elementos de la sociedad civil cubana, en fin, una serie de cosas que todo está basado en la dinámica y la estética de la publicidad y del turismo como tal. Es una contrapropaganda, en este caso, pues nos basamos en la estética de los carteles de los años 40, de los años 50, que es la gloria, digamos, de la democracia en Cuba, de alguna manera imperfecta, sí, pero por lo mejor menos ahí que lo que tenemos ahora, y vamos mostrando. Ok, vamos a ver, muéstrame, vamos a poner el primero y tú me vas a ir describiendo qué pensaron. Vamos a ver este. Bienvenido a la Perla de las Antillas, y lo que tienes es un policía haciéndole una llave de judo, ¿no? Correcto. Por el cuello a este señor, que es ¿quién? Es una dama de blanco. Una cosa importante es que nosotros nos basamos en casi todos los trabajos en imágenes virales, imágenes reales y concretas y documentos concretos, y los vamos poniendo en este nivel de ficción que funciona en la misma dinámica de la publicidad. Perfecto. Incluso usamos el inglés para que llegue a una audiencia mucho más amplia, que es la que va a ir a visitar a Cuba, a los dólares en Cuba, y el problema es que tienen que entender que no solo pueden recibir dinero, tienen que recibir con ella una serie de libertades, hacer un push con respecto Mira, fíjate, a eso. Mira, fíjate, correcto, claro, hay que mandárselo a Beyoncé y ahí a está. Paris Hilton. Entonces, correcto. Me está diciendo, el cartel es el actual, la foto es la original, bueno, uh-huh. la que te inspira, y el modelo es el de los años 40, Welcome to La Perla de las Antillas. Correcto. Muy bien. El problema es que nosotros no nos basamos no solamente en un trabajo formal, sino también en un trabajo investigativo y en una forma de activar la información, por eso llamamos infoactivismo, ¿no? Y entonces nosotros le decíamos, por ejemplo, comentábamos, yo decía que un esquimal está más cerca del pueblo de Cuba que un extranjero en el Hotel Nacional. ¿Y por qué? ¿De verdad? Porque el problema para mí es que muchos de los argumentos son, es que quieren aislar a Cuba. El problema es que Cuba tiene un sistema de dos Cubas que son totalmente divergentes y que no confluyen entre sí, que son dos líneas paralelas. Y no, en cambio, vio una Cuba ayer, viste qué fastuosa la fiesta de La Habana. Totalmente. Mientras que la gente en Zamora, ¿no? Es que volvemos y repito, el problema está no en que ellos vayan, o sea, todo el mundo está haciendo su dinero, todo el mundo está haciendo su rating, todo el mundo está ganando sus votos, pero el pueblo de Cuba, ¿qué? Ah, así es, vamos a ver a la próxima, dime quién, cómo se inspiró esta, señor directora. Esta es Visit Cuba, ¿no? Visita Cuba, aquí está en la pantalla. ¿Y esto qué? Este es agresor a una dama de blanco, me imagino, por la gladiola que tiene en la mano. Esa es Sara Marta Fonseca, exactamente. Bien. Es una imagen clásica, es Mira, ahí está. Sacan de esta foto el modelo. Perfectamente. Entonces, más o menos esa es la dinámica. Usamos un cartel de referencia del pasado, lo superponemos a una idea del presente y lo vamos conectando, ¿no? Muy bien, fíjate lo que dice, tan cerca, pero también, pero a la misma vez tan lejos, 90 millas de Cayo Hueso.
Exactamente. Entonces, otra cosa es que vamos a hacer, ya te digo, una serie de actividades que tienen que ver con esto. Vamos a otra, okay. Para que la gente se siga deleitando. Me parece que es muy ingenioso el trabajo de ustedes. Esta es, bueno, un esclavo puede ser atado. Esta es muy importante. Esta es la técnica de tortura. Sí. Que es clásica dentro de las prisiones cubanas, que es la técnica Shakira. Ok. Y ¿cómo es la técnica Shakira? Es una forma de tortura que tiene que ver, los acuestan, los amarran, los ponen ahí por días, y la técnica, curiosamente, le llaman como Shakira, como la estrella de... Sí, que a lo mejor cantante. Estaba Cuba. Mírala ahí, mírala aquí, aquí está. Ahí está. ¿Y cómo ustedes consiguieron esta foto donde...? Bueno, es que Anel y yo, además de ser artista, además de trabajar en conjunto, pues también somos infoactivistas, activistas también, online y offline, entonces manejamos esta información casi a diario. Lo interesante de esto es cómo tomar este tipo de información y reconvertirla, o sea, volver a sensibilizar a la gente con respecto a esta... Y ahí está el talento. Y fíjense, en la original, en los años 40, era una persona en la playa, ¿no? Tirada en la playa. Exactamente. Con su sombrero. Y ahora es un preso político, puede ser. Reprimido. Reprimido sobre, en una cárcel, digamos, cubana, donde dicen... que no hay tortura. Yo no sé quiénes son los que pasan a ser checados ahí. ¿Cómo puede llegar este mensaje a esos turistas a los que tú quieres que llegue? Estamos planificando una serie de estrategias. Anelis Casanova, que es una súper gran diseñadora, y yo, que volvemos, repito, no es como otros artistas que hacen el póster, lo imprimen y lo cuelgan. Nosotros movemos información en las redes. Vamos, por ejemplo, a lugares de turismo y los colocamos en las fanpage. Ahí está Anelis Casanova, que es tu compañera. Completamente. En este proyecto. Y muy bien. Amiga también. Muy bien. Y dime cómo puede ayudarte aquel que nos está mirando a través de las redes sociales, incluyendo una servidora, a que esto lo pueda consumir el gran público norteamericano. Por el momento estamos recomendando pues mover la información a nivel de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, pero además que usen el hashtag Visit Cuba Project y recomienden a los turistas en inglés que intenten, ¿no? Recomendar, digamos, vayan el domingo a ver las Damas de Blanco en tal lado. Ya que vas a Cuba. Y bueno, que vayan siguiendo el proyecto, porque el proyecto va a crecer en forma de agencia de turismo. Que Dios la bendiga y muchas gracias. Y siempre bienvenida. Vamos entonces ahora a hablar de Cuba, pero en relación con Colombia. Y fíjense estas imágenes. Estas imágenes son de un buque en Colombia que se encuentra con armas chinas dirigido supuestamente para Cuba, y las autoridades han detenido al capitán. Las autoridades colombianas ordenaron la detención del capitán del barco chino que viajaba con destino a Cuba y transportaba ilegalmente alrededor de 100 toneladas de pólvora y otros materiales bélicos, según dicen las agencias de noticias. El barco fue inmovilizado el sábado en el puerto marítimo de Cartagena sobre el mar Caribe después de las actividades de inspección en las que se detectó este material con documentación para el transporte que supuestamente llevaba cereales. Esto me recuerda mucho a lo que ocurrió en Panamá cuando el barco norcoreano estaba llevando armas hacia su destino, hacia Cuba, armas cubanas, y fue detenido en Panamá. Gracias, Frank Rodríguez, analista político militar, especialista en temas cubanos. ¿Cómo está? Muy bien, entonces, gracias. este barco, ¿cómo usted, qué explicación usted le da para estas armas que se encuentran, lo encuentran los colombianos? Bueno, además de las 100 toneladas, tiene 3.000 casquillos de cañón. Y no tiene cereal Kellogg's, ¿no? Y 99 proyectiles. Oh, ok. Entonces, tiene mucha pólvora que puede ser utilizada en esta... Y 100 toneladas de pólvora. Sí. Todas estas municiones se utilizan, por ejemplo, en Irak y contra los americanos, que son lo que más han herido a nuestros soldados, porque explotan en las carreteras. O sea que esto, además de militares, viene siendo terrorista. Pero esto iba para Cuba. Sí, bueno, de Cuba hay un tráfico, el de Corea iba de Cuba hacia Corea, y este viene de China hacia Cuba. ¿Y por qué tenía... Ok, la primera pregunta, ¿usted cree que este armamento se iba a quedar en Cuba o esto iba a ser trasladado y enviado a otra parte? Es posible Cuba... ¿Cuál era el destino final? Cuba está en la lista de países terroristas por un motivo. Porque igual que Siria... Pero supuestamente ahora lo van a eliminar en abril, pero eso queda por verse. Con el presidente que tenemos, cualquier cosa puede pasar. Es obvio que lo van a quitar de la lista, porque eso es lo que Obama quiere. Pero fíjese, me dice la producción que las autoridades colombianas acaban de permitir que el barco continúe
hacia Cuba, con las 100 toneladas, los 3 millones de fulminantes, con los proyectiles. Entonces, tienes que recordar que en La Habana en este momento hay un almirante colombiano y 5 generales colombianos. Así es. Terminando, finiquitando la paz. El presidente Santos lo que le interesa es no tener problemas con Cuba, puesto que necesita de Castro para resolver su problema interno. Entonces, al fin y al cabo, a él lo que le interesa es que esos explosivos no estén en Colombia, sino que estén en Brasil. Claro, pero fíjese, como el documento donde se ilustra lo que el barco lleva no coincide con la mercancía, supuestamente esto no guarda correspondencia y las autoridades colombianas tienen que detenerlo según las leyes marítimas internacionales, ¿no es así? El manifiesto decía que era serial, ¿sí? No, obviamente no era serial, detuvieron al capitán, tienen todo su derecho a detenerlo, pero las decisiones políticas siempre el presidente de un país puede ir por encima de cualquier reglamento y determinar que siga para adelante. Como en un momento Martinelli determinó que se tenía que quedar el barco norcoreano en Panamá y que no podía seguir, ahora Santos determina que es lo que... Porque claro, todo indica que van a firmar próximamente la paz. Exactamente. Entonces le pregunto, ¿a dónde usted piensa entonces que estas armas que van rumbo a Cuba, cuál es el destino final? Bueno, como te estoy diciendo, Cuba siempre ha tenido desde la época de la reunión tricontinental ambiciones, contactos, alianzas con todo tipo de organización. La señora Clinton, cuando era secretaria de Estado, no utilizó el email del Departamento de Estado, correcto, sino el suyo propio, lo cual en una corte de los Estados Unidos no puede haber un deposition, ¿no es así? Exacto. No se le puede pedir que ella entregue esa documentación. ¿Y por qué hizo eso? Y ahora tiene el descaro de que sus asistentes están seleccionando cuáles correos electrónicos le van a entregar al gobierno y cuáles no. O sea que ella es el juez final en dictaminar qué cosas ella quiere que se conozcan y qué cosas quiere que no se conozcan. Por algo, cuando ocurrió lo de Benghazi, la jefa del Departamento de Estado no tenía ningún email que presentar. Claro, pero bueno, en este caso, esa es la parte de la documentación, en este caso usted me dice que los Clintons, bueno, aquí está uno de los pecados mayores que cometió el presidente durante su... pecados sexuales, ¿no? Exacto. Durante exacto. su presidencia. ¿Por qué usted cree que tanta controversia con este cuadro? Bueno, obviamente, si la Mrs. Clinton se va a postular, pues no le conviene que se refresque ninguna memoria de esa época. Así es, y que se recuerde el traje azul. Exacto. Muchas gracias, siempre un gusto. ¿Cómo no? Ya regreso con más. Blogger Lacey Spears ha sido declarada culpable de asesinar a su hijo de 5 años. Ella escribió sobre la enfermedad crónica de su hijo en su blog Viaje de Garnet. Fue declarada culpable de alimentar a la fuerza con grandes concentraciones de sodio en el tubo de alimentación de su hijo. La evidencia incluye una bolsa de alimentación con 69 sobres de Salix de McDonald's y búsquedas en internet con respecto a los peligros de sodio en niños. Todo esto lo hizo para llamar la atención en las redes sociales. Así es, ¿cómo es posible que un padre enferme a sus propios hijos para llamar la atención y que lo sientan a la persona víctima? Le damos la bienvenida a Calixto García, psicólogo clínico. Gracias, Calixto. Y a Anthony Belchique, director de medios sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el niño está muerto y la madre enfrenta 20 años de prisión. Y fíjense lo que dice la fiscal. Adelante. Lacey Spears no es una madre inocente, dolida por la muerte de su hijo. Lacey Spears es una premeditada asesina de niños que investigó, planificó y ejecutó el envenenamiento intencional de su hijo Garnet Spears. Ya no es la madre de Garnet Spears porque ella lo asesinó. Así es, entonces cuéntame esta enfermedad que algunos consideran que podría ser Manhauser. By proxy, ¿no? By proxy, explíqueme, ¿no? ¿Cómo es que mentalmente la persona piensa? Básicamente lo que hace es que los padres buscan que le tengan lástima, entonces, o sea, ser héroes, tienen el complejo ese de ser héroes, grandes padres, grandes ciudadanos, ¿no? Que enarbolan su vida para ayudar a sus niños y al final del día lo que los enferman para poder ellos recibir esa atención. No, fíjese que son 70 bolsas de sal de McDonald's que le inyecta al hijo. El motivo es extraño y alarmante, pero real. Ella al parecer anhelaba la atención de su familia, de sus amistades, de los compañeros
específicamente de los médicos. Y entonces cuéntame, solamente va a tener de los vecinos, de la familia, de las amistades, sino del mundo entero, porque con las redes sociales, sí, ahora entonces todavía más víctimas. Es un escenario que ha cambiado totalmente, ¿no? De hace unos años para acá. Okay. Ahora necesitamos que la aceptación social y las redes sociales como Facebook, Twitter, nos dan esas cosas. Es decir, en Facebook, cuantos más likes tenemos, cuantos más comentarios tenemos, uh-huh, más aceptados socialmente, ¿sí?, nos encontramos, y eso nos hace sentir mucho mejor. Por eso las reglas de juego han cambiado ahora y se está demostrando que las redes sociales no solo son peligrosas para los más pequeños, sino que también acostumbra a ser un arma de doble filo también para los adultos. Ahora, es enfermar a los hijos, y no, y es que el amor de madre no es superior al deseo de... Debe de ser, es una persona ser, normal, una, sí, persona normal, una persona que lleva... Pero fíjate, el proceso de esta gente es que tienen una patología interna de ellos. Ellos son una gente enferma. Yo no estoy muy seguro, déjame decirte que esto juegue... claro que las redes sociales ayudan, pero esta clase de persona es una persona que es enferma y necesita la admiración de los demás, y de esa forma ellos son especiales. Soy especial porque estoy dedicando mi vida a que mi hijo esté bien. Esto tiene otro extremo que ahora no me viene. Voy a dedicar mi vida a que mi hijo esté bien. Bien. Entonces tú eres víctima doble. Ahí está lo que usted me decía, síndrome de Munchausen. Ahí está, sí, la definición. Trastorno de casi siempre, que casi siempre involucra a una madre que abusa de su hijo buscando la atención médica innecesaria. Totalmente. Dígame. Hay una segunda parte, hay un diagnóstico ahora que han sacado que sobresale también, que incluye a veces a la familia. Hay un caso que de esta muchacha que creo que en, no sé si fue Boston, uno de los estados, le quitó la niña. O sea, la muchacha estaba de lo más bien y a una maestra decidió que la muchacha era víctima de Manhauser y la metieron, el hospital la tomó, o sea, un hospital, uh-huh, famoso, ahora no me viene, y eventualmente la muchacha, eso salió por Fox y hubo una guerra legal que usaron el medio para sacarla porque el estado le quitó a la hija, y la muchacha la metieron en un hospital y lo que estaba poniéndose era peor y peor, y de verdad estaba enferma. No era que los padres la estaban abusando. So, hay extremos, pero la realidad... La realidad es que el que sufre de Munchausen by proxy es una persona que tiene un problema mental. Eso es patológico, eso es una persona enferma. Sí. Que tiene baja autoestima. Totalmente. Y que el lucir abnegada y dedicada a los hijos, ¿qué es lo que le da? Bueno, le da estatuto social. Son personas que no brillan en nada. Usualmente son personas que son opacas. Entonces toman eso y brillan a través de ser un gran padre. Pero para ser un gran padre tienen que enfermar al muchacho. Y déjame decirte, es común que en realidad, wow, es bien triste. Fíjate, aunque eso es una patología y yo entiendo que esa gente está enferma, no me deja de revolver el estómago cuando tú oyes... ¿Cómo es que le vas a inyectar 67 bolsas de sal y muere por una sobredosis de sodio? Sí, ¿no? Pero más anoche también, no hace mucho tiempo, una madre que mató a dos niños porque el novio quería estar con el novio, así que... Bueno, pero eso eso es una forma de Manhauser también. También, sí. Okay, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer en las redes sociales para no darle esa satisfacción a las personas que sufren? Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de la peligrosidad que puede tener el uso de las redes sociales. Es decir, no el Facebook o utilizar Twitter no es peligroso de por sí, pero cuando ya pasamos demasiadas horas enfrente de una pantalla que nos creemos o que no sabemos diferenciar entre lo que es la realidad de la ficción, que nos creamos nuestra propia pantalla. Fíjate, vamos a ponerlo ahí en Facebook, ella misma dice, la que ha sido condenada, que ella estaba esperando que los médicos puedan averiguar lo que está pasando con el niño. Por favor, oren por mi pequeño príncipe, tiene una infección muy mala en el oído. No, tú eras la que lo estabas enfermando. Y me gustaría saber qué es lo que los médicos pueden averiguar de lo que está pasando. Muy difícil. Vamos entonces a pasar a otro caso donde es también relacionado con un niño, pero esta es una niña enferma que se ha tomado la atención no solamente de Chile, sino de todo el sur de Sudamérica, donde le está pidiendo a las autoridades chilenas que la dejen morir por inyección letal. Veamos entonces. Valentina Maureira. Soy Valentina Maureira, tengo 14 años. Sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad.
duda que esto le ha dado la vuelta al mundo a nivel no solamente latinoamericano, sino también europeo, donde ella le pide a las autoridades que le permitan pues morir. Ahí está con la presidenta Bachelet y ya ustedes escucharon la... Entonces también las redes sociales ayudan a casos como este a que se concientice. Que concientice a la población de problemas como estos. Así es. Y también se han dado casos que no tan dramáticos de personas que necesitaban ayuda y que gracias a las redes sociales han podido conseguir una solución a sus problemas. O sea, no todo es tan malo. Es decir, las redes sociales es una arma de doble filo que su mala utilización puede desembocar en casos como el que hemos visto, esas pantallas imaginables que tienen las personas, pero que no siempre es malo y que yo creo que también nos tenemos que quedar con eso. No, claro, lo que está tratando de hacer ella es política a través de las redes sociales y muy posiblemente en Chile algo se pueda, o algún tipo de movimiento a favor de la eutanasia. Yo personalmente, para mí, yo como psicólogo, no hay nada más importante que la vida. O sea, si yo lucho cada día por la vida de mis pacientes, para que tengan mejor vida. Sí. Yo no puedo aceptar una niña, tú sabes, aunque sea doloroso y sea una vida dolorosa, cuando tú tienes una niña así tan joven, siempre hay esperanza que mañana puede ocurrir algo que le va a cambiar la vida y le va a mejorar la vida. No podemos aceptar que nuestros niños, porque la vida sea un poco difícil, claro, y dolorosa, porque la enfermedad que ella tiene es dolorosa, se pero maten. Pero todo indica que la enfermedad de ella es mortal. Ya su hermano de 6 años murió, porque esto es una herencia genética malvada que tiene esta familia. En ese ciclo, pero ella quizás sea la primera que lo rompa, que le gane a la enfermedad. Bueno, sabemos que puso en Facebook, ¿no?, Valentina, que ella le pedía a Bachelet la autorización para quedarse dormida para siempre. Y por eso es que nuevamente Facebook, Twitter se utilizan como vías para no solamente querer hacer política, sino para llamar a causas sociales. Gracias a los dos. Un gusto. Ya regreso con más. Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Hicimos detenciones muy importantes el día de ayer, en la noche, en la madrugada y hoy. Están presos los conjurados. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto. Bueno, sin duda que han sido 18 golpes de Estado que ya el presidente Maduro ha denunciado y que supuestamente ha logrado sofocar en los 2 años que lleva como presidente. 18, así que podrían ser alrededor de un golpe de Estado por mes. Le damos la bienvenida a Carlos Peñalosa, que el general retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que en un momento fue comandante del ejército, y hay que anotar que el general Peñalosa fue el que detuvo a Hugo Chávez cuando le estaba intentando dar el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Así que muchas gracias, general, por estar con nosotros. Déjeme volver a mostrarle al presidente Maduro denunciando el último golpe de Estado, donde nombra alguno de los militares que fueron arrestados. Veamos. Hugo Calderón, militar retirado, primer teniente. Varias personas se me acercaron, el teniente retirado Pablo Figueroa y Henry Salazar, hace unos meses atrás. Me hicieron que había un plan de desestabilizar el gobierno, de tumbar, por así decirlo. Ok, entonces dígame, ¿quiénes son estas personas que supuestamente están arrestadas, miembros de las Fuerzas Armadas? Estos oficiales que él menciona, y en otras oportunidades ha mencionado otros, nunca aparecen. Bien. Generalmente son personas absolutamente desconocidas. La mayoría de ellos ya han estado fuera del país, se han escapado. Y yo lo que puedo decir es que todos estos casos han sido unas fabricaciones. Fabricaciones, son fabricaciones, no son cosas que realmente ocurrieron, sino que él las tiene como para usarlos cuando hay un problema en el país que se está poniendo difícil. Bueno, hay muchos problemas en el país. Exacto, un poco para apagar ese problema, sacan un golpe de Estado. Bueno, dice que que el golpe de Estado se estaba fraguando desde adentro, en particular en La Carlota, que es una de las bases militares más importantes que tienen ustedes. Déjenme mostrarlo, adelante. Te hablan sobre
una toma de adentro de las instalaciones. Ah, hay una, o sea, en el primer grado, la principal era la Carlota. H era Bael y B era Super, eran la, dentro del primer grado. Y ahí creo que de adentro es, si mal no recuerdo, hablé de la principal, que es la Carlota. Hablaban de un primer palacio. ¿Un primer? El primer palacio, del primer palacio y salió. Ah, porque, ajá, porque ese es, ahí se hablaba, primero preludio, el preámbulo, que vendría siendo el video que creo que hablan de la piña. Después de eso vendría el, o sea, el día como tal. La, día de. Ajá, el día de broma. Y ese día tenía que ser muy contundente, pues, el palacio, el golpe, para no decir golpe. Claro, entonces esta es la grabación que presenta el presidente en Televisión Nacional para demostrar que en realidad había un golpe de Estado que se estaba fraguando y que las autoridades lograron sofocarlo. La realidad es que él da una serie de nombres, en particular el primer teniente Henry Salazar, que se está comunicando con un número internacional en Estados Unidos, que es el número del señor Antonio Ledezma. Entonces Antonio Ledezma supuestamente está relacionado con todo esto. ¿Por eso usted cree que lo metieron preso hace un par de semanas tan violentamente? Bueno, Antonio Ledezma tenían que sacarlo de juego. Todos los líderes políticos que le pueden hacer sombra o que pueden ser un peligro para el gobierno, en el peligro no de golpe de Estado, peligro de que son líderes que pueden reemplazar al gobierno. Pero Ledezma era mucho menos vocal que lo que ha sido María Corina. Y así, ah, no, no sin ha sido. Duda. Entonces, ¿por qué María Ledezma sí y Corina no? Bueno, María Corina quizás por ser mujer la han respetado. También hay otra teoría que dice que María Corina, porque Venezuela dicen que es un país machista, que se considera que una mujer no sirve para estar dirigiendo golpe de Estado, que nadie va a creer esa teoría. Déjenme mostrarle entonces la última grabación que según el gobierno de Venezuela demuestra que se estaba fraguando un golpe en contra del presidente Maduro. Veamos. ¿Quiénes son? Capitán Héctor Madera, el teniente habla un poco. Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano que desconozco su nombre. Luis Colmenares y mi persona. Y hay otro personaje que no sé quién es, que fue el transporte de la sala. ¿Y ellos manifestaron que se estaba gestando un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armando. Entonces, como ustedes acaban de escuchar, están mencionando un capitán Nogueras, un teniente Salazar, Luis Colmenares, su esposa y otros, pero estos son rangos de teniente y usted me está diciendo, de capitán, usted me está diciendo que no, que el golpe de Estado no lo puede organizar alguien que tenga este tipo de rango. No, normalmente no es en ese nivel donde se organizan y se dirigen los golpes. Ahora, que en un golpe pueden participar tenientes, capitanes y soldados, sí, pero los que lo dirigen son gente de mayor nivel. Y entonces, ahora que usted me dice eso, ¿quién podría en realidad en las Fuerzas Armadas venezolanas hacer un movimiento de este tipo? ¿Es factible? Es factible, pero al mismo tiempo la situación ha cambiado muchísimo porque, por un lado, si viene un golpe, viene del lado de los oficiales normalmente, y la oficialidad en la cúpula está manchada. Está corrupta. Uh-huh. Le han facilitado enriquecerse y no los persiguen, tienen impunidad. Y ese grupo de generales están con el gobierno, eso estamos claros. Bien. Yo creo que con el generalato no se puede contar. En los niveles de abajo, esta gente tiene 16 años en el poder y han tenido una política de aceptar para las escuelas militares. Pero entonces, usted me está diciendo, para concluir, que entonces el generalato no va a participar en algo así. Entonces, ¿qué pasa con los mandos medios, los inmediatos debajo de los generales? Sí pueden participar y probablemente. Y tienen tropa y armamento sí, a su cargo. No, es que realmente los mandos para golpe de Estado, generalmente los caballos de batalla de un golpe de Estado son batallones. Los comandantes de batallón son tenientes coroneles. Bueno, ese es el segundo rango. Entonces, Chávez era teniente coronel cuando se alzó. Entonces, ese nivel, sí, los que ¿cuán están corrupto teniente, está el teniente no, coronel? No están tan corruptos y son formados de la vieja. Del viejo ejército, de la vieja Fuerza Entonces, Armada. Bueno,
Déjeme solamente mostrar para que usted regrese una vez más al programa que usted acaba de escribir, el delfín de Fidel, el delfín de Fidel, que bueno, es la cara de Hugo Chávez. La historia oculta tras el golpe del 4 de febrero. Muchísimas gracias, General Peñalosa, por estar con nosotros y prometo traerlo nuevamente para que entonces me diga la tesis del libro. ¿Cómo no? Que gracias me dice por que hay. No, gracias a usted. Y ya está en sí. Amazon y está en las diferentes librerías y bibliotecas del sur de la Florida. Así es. Para los hermanos venezolanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Elvira. Ya regreso con más. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana.